Amigos de Capi, Roger y Fragretín, bienvenidos a bordo. El día de hoy, San Diego, California, aeropuerto de Brownfield. Y bueno, aquí compartiendo plataforma con los Marines de los Estados Unidos. Son dos de sus imponentes máquinas, y ¿sí?, que la están compartiendo, como les decía, plataforma con nosotros. Estamos poniendo combustible, estamos recargando, vamos a casita, vamos a Guadalajara. Y bueno, pues vamos a darles detalles y vean nada más lo importante de la aviación en el mundo. La aviación general combinada con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en San Diego. Así es la actividad en el aeropuerto Brownfield de San Diego, la aviación general, la importancia de la aviación general en el mundo. Es por eso que Alianza Cinec, nuestro grupo, estamos trabajando arduamente en encontrar las soluciones a las problemáticas que existen en la aviación mexicana y coadyuvar con las actividades de la Agencia Federal de Aviación de México. Pues ahí los tienen, dos poderosos F-5N. En algunas ocasiones en Acapulco, en Chihuahua, México, coparticipamos la aviación general, Flyer Team, la aviación general con la Fuerza Aérea Mexicana, con la Armada de México, con la Policía Federal y bueno, todos en conjunto. 2011, 60 aeronaves participando en el Acapulco Air Show. Algo que extrañamos en México y algo que intentaremos recuperar Flyers Team a partir del 2023. Bien amigos, iniciamos ya el rodaje, nos estaban manteniendo por un Cessna que viene en sentido opuesto, ya cruzó nuestra trayectoria, vamos a despedirnos por ahí de los compañeritos F5. Saludos a todos nuestros amigos ex integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana y del equipo acrobático de F5, comandado por el general Alfredo Valenzuela Mata, mi mentor, mi tutor, mi nino, mi todo lo que he aprendido a hacer en el Rojito Soberbio ha sido gracias al general Alfredo Valenzuela Mata. Aquí vamos, tenemos por allí una sorpresa también, déjenme ver si puedo captarla con un rodaje lento. El avión de Maluma, ahí lo tienen, ya me pusieron la presurización y se oye mucho ruido. Y ya no lo está quitando la patita Daisy. Bien, pues estamos ya rodando para la pista 26 derecha de San Diego Brownfield, disfrutando de la aviación general. Monitor Tower. Lo que nos está preguntando la Torre de San Diego en la frecuencia de Ground Control de terrestre es si cuando lleguemos al final de la calle de rodaje que nos da al holding point de la cabecera 26 derecha, estamos listos, le decimos que sí. Y bueno, pues la libertad del vuelo, la libertad como debe ser en todo aspecto. Vamos a pedirle a Patita Daisy la lista de taxi. Ok. ¿Están correctos? Están correctos los tanques balanceados, 5000 libras. Están guardadas y sin luces. Libres, carrera completa. Están ajustados para el despegue, la pista 26, rumbo 280 después del despegue para vectores a Tijuana.
¿Cuánto tiene? Tenemos ajustado 135 de B1, 140 de BR y 140 de velocidad de seguridad para en caso de falla. ¿En rangos verdes, presiones, temperaturas están correctas? ¿Voltímetros y amperímetros? Correctos. ¿Equipo Bore, FMS y 10.000? Ajustados todo para la ruta. Vamos a checar Tijuana, visual, con vectores y posterior instrumentos con centro Mazatlán. ¿Radar? En test y stand-by. Stand-by. En test. Ok. Spoilers. Están retraídos. Los flaps. En 8 grados y la presión hidráulica correcta. Trims. Ajustados 3 para despegue. La presurización. Está puesta y hasta 6.000 pies, que será la altitud de cabina a 41.000 pies. Afirmativo. Cabin temperature control. Están todo frío. Frío air conditioner. Lo vamos a cortar antes del despegue y tenemos ya frecuencia de torre. Voy a poner la frecuencia de salida. Ok, ajustamos frecuencia de salida. Ya nada más, qué bonito se desempeña la patita de Daisy, Daisy Dog. Y habla más fuerte. Para los que pidieron que hablara más fuerte. No lo necesitamos el día de hoy. No necesitamos el día de hoy. Va a ser un despegue normal con llamados estándar. El despegue como Griffin antes de encender los motores, despegue normal y llamadas estándar. Tenemos libre el lado izquierdo. Libre el lado derecho. Avisamos al... ¿Listos? Voy a cruzarme a encender luces. Ok. Ignición. Igniciones y stalls. Que nos pidieron mantener 4.000 pies. Ok, el despegue lo cambiamos por rodando. ¿Qué quiere decir eso para los que no están viendo? Bueno, que no detenemos nuestra marcha. Aprovechamos que ya está rota la inercia. Aprovechamos esta poquita velocidad. Nos centramos en la center line de la pista. Aplicamos nuestras potencias. Y nos vamos. Ok, el steering fuera. 80 nudos temperados iguales. Ok. De ayer. Ay. Al rumbo 280. 4,000. Ok, despegamos ya y la lista después del despegue. After takeoff checklist. Landing gear. Ok, lo que nos dijeron fue que por la izquierda, al rumbo 180, nos van a dar vectores. Y la restricción de 4.000 no la cambian por 23.000 pies. Aquí aplicamos nuevamente potencia, veamos esto de reducción, para no sobrepasar 200 nudos y los 4.000 pies, que era la restricción. Okay.
Bueno, vamos a quitarle por aquí la camarita, va el piloto automático con 200 nudos, con 4000 pies en velocidad de régimen de ascenso. San Diego y Tijuanita. Ahí va la Daisy, ya manipulando el piloto automático con 200 nudos. Voy a pedir que a los 10.000 pies, estamos dejando 8.000, baje un poquito la naricita para obtener 250 nudos, que será la velocidad indicada en nudos de ascenso hasta 25.000 pies. Saludos a todos los amigos de Tijuana, de San Diego, de toda la frontera de Baja California. Pues ahí lo tienen ya, ajustó 250 nudos en su velocidad, se redujo el régimen a 1000 pies, ahora ya con esa velocidad y con esa potencia ajustada, estamos teniendo, ahí lo ven, 3000 pies casi de régimen de ascenso. Dos monitos, la garrapata que soy yo, la calaverita que es Patita Daisy y el pistolero, ya sabremos quién. Creo que va a ser mi Charlie, el culpable de todo. Y bueno, algunos me preguntarán que por qué cambié de monitos. Bueno, que ellos se jubilaron. ¿Y qué quieren decir estos monitos? Pues simplemente no quieren decir nada. Libertad de expresión, como debe ser en todo. Tenemos justo una hora de vuelo con nivel 410. Ya son, les voy a dar la hora. 20 minutos para las 7 de la noche del centro de México. Las 20 serían las 0200 hora central. Es un bello atardecer. Vamos a molestar un poquitito a Daisy Dog. A la patita de Daisy. Vean nomás qué bonito atardecer. Y bueno, algunas veces he aprovechado la luz, el sol, el efecto en la atmósfera para decir que yo veo la Tierra redonda, hay quien la ve plana, muy respetos. Tenemos distintos puntos de vista y se respetan. Y bueno, ya la cabina nos requiere un poquito de iluminación. Así es como luce todavía sin nuestras luces de instrumentos. Vamos a pedirle a Patita Daisy que ponga sus luces de instrumentos del lado derecho. Ahí está prendiendo sus lucecitas. Voy a prender las mías. Ahí están encendidas. Y la luz de todo el panel completo de instrumentos. Y así se ve del lado opuesto la atmósfera. El efecto de la luz, el efecto rosa rojizo sobre la base de las nubes, pues hace ese efecto. Y ahí lo que les decía, un poquitito allá en este horizonte, muy pegada la sombra celeste, ahí se abre. Y acá se vuelve a cerrar. Para mí eso indica que el planeta es casi esférico, casi redondo. Y cuando digo casi, no es que sea totalmente redondo, no es una esfera, no es un balón, no es una pelota. Y bueno, con eso no quiero causar polémica, como en ninguna de mis publicaciones. Nivel 410, vamos a comentar algunas cositas. Ya estamos casi a una hora de nuestro arribo al Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara, Jalisco, México, nuestra base. Y bueno, vamos a explicar algo de lo que hacemos en conjunto la tripulación cuando su servidor es el piloto volando y Daisy, en este caso, que estamos volando ahora juntos, es el piloto monitoreando. Entonces,
vamos a suponer que estamos despegando de cualquier punto, pues, pero digamos que despegamos ahora de San Diego, fueron la elevación 500 pies y nos dieron altitud inicial hasta 4000 pies. Entonces, ustedes han escuchado que decimos en el briefing, despegue normal y llamados estándar. Tres tipos de despegue: normal, rodando y estático. La mayor parte de las veces es el despegue normal. Pero bueno, han escuchado los llamados, y que le digo a Daisy, llamados estándar. Y el primer llamado que me hace, ¿cuál es? Velocidades vivas, ¿verdad? Despegue así es. Ajá. ¿Y qué es lo que quiere decir con eso? Que aquí esta agujita debe empezar a indicar que se está moviendo hacia adelante. Y por eso ella dice 60 nudos. Cuando la agujita está en 60, pues es que yo tengo que desconectar la dirección de nariz, que es eléctrica y le llamamos steering. Y ahora la dirección la llevamos en el timón vertical con los pedales. Igual, los dos. Se controla con los pedales. El siguiente llamado, ¿dónde me lo hace, Den? A 80 nudos. 80 nudos. Eso es para verificar que los dos velocímetros, aquí está, que los dos velocímetros indiquen lo mismo, casi lo mismo, que vayan muy a la par. Entonces hacemos un cross-check. Yo volteo a ver el del lado de ella, ella el mío, y decimos cross-check. O comparados igual. Y allí viene otro llamado. En este caso, despegando de San Diego, fue 135. 135 nudos, ¿qué significa de ahí? B1, velocidad de decisión. Velocidad de decisión. Si hay una falla antes de esa velocidad, nos quedamos. Si hay una falla después de esa velocidad, continuamos. El siguiente llamado estaba en 140 y se empatan dos. ¿Esos qué quieren decirte? Rotación y B2. Rotación y B2. Rotación, pues, es jalar nuestro bastón. Este bastoncito va hacia nosotros, hacia acá, para levantar la nariz, iniciar el vuelo. Y vamos a mantener 140 nudos en caso de que tuviéramos una falla de motor. Si las condiciones son las normales, entonces vamos a mantener B2 más 20, que serían 160 nudos. Y con esa velocidad, hasta que nos indique el altímetro 400 pies sobre el suelo, ahí vamos a bajar la naricita para obtener 10 nudos más, y es cuando ella dice más 30. Y mi respuesta, la mayoría de las veces, es flaps arriba. Los flaps para despegar en este avión son 8 y 20 grados. La mayoría de las veces la hacemos con 8 grados. Así son los llamados en el despegue. En el aterrizaje, en este caso que vamos a aterrizar a 5000 pies de elevación en Guadalajara, cuando estamos 1000 pies sobre la superficie, sobre el terreno, ella hace su primer llamado y dice 1000 pies sobre el terreno. 1000 pies sobre el terreno. Y después, cada 100 pies, en este caso a 900 pies, que sería 5900, me diría 900 más la velocidad que traiga de referencia, va a ser 120 nudos, y la velocidad la da a decir más. Si traigo los 40 nudos, que serían 160, me diría 900 más 40, y el régimen de descenso, que sería en promedio 700. En el siguiente llamado, ¿cómo me diría? 800. Ajá. Más. Más 30. Ah, si ya traemos 8 grados. Pero si estamos limpios, pues sería más 40. Lo ideal, podemos traer más arriba o más abajo. No quiere decir que se vaya a caer el avión, sino pues que es una velocidad muy quirúrgica para llevar bien las cosas. Así, 100 pies tras 100 pies, y cuando estemos 500 pies sobre la superficie de cualquier lado, el llamado es 500 pies. Si la aproximación es controlada, bien controlada, continuamos. Si no está bien controlada, pues lo más conveniente es que nos vayamos al aire. Posterior, aquí en Guadalajara, los mínimos para poder aterrizar en una aproximación instrumentos ILS
pues ella me diría igual 400 más la velocidad que traiga de V-Rev, las condiciones que traiga de los flaps, y el tren van a ser determinativos, y me diría 100 pies para mínimos, y en 300 me diría mínimos. Si la pista la tenemos a la vista, continuamos, si no, preparamos la ida al aire y no aterrizar. Después de eso se viene otra vez, cada 100 pies, la velocidad arriba de V-Rev y el régimen de descenso. Y aquí muy seguro escucharía yo 300 más 10, 700. 200 más 10, 700. 100 pies. Y de allí los llamados son cada 20 pies, 80, 60, 40, 20. Y después, abajo de 20 es mi flare. ¿Qué es el flare? Pues es preparar el toque en la pista. Y ahí debo de llevar la velocidad de referencia. 50 minutos de Guadalajara. Y allá abajo, ahí donde apunta mi dedillo y que está tapando la ciudad de Culiacán. Saludos a todos los amigos de Culiacán. Y bueno, escuchando ahí un poquito dentro del repertorio que traemos de música ahora, Boy George, que causó polémica, pensó diferente, hizo las cosas diferente y bueno, cambió cierta parte del mundo. Respetado. Estamos ya a unos 15 minutos de aterrizar en Guadalajara y acá donde apunta la sombra mi dedo, ahí que tapa esa población, Tepatitlán. Saludos a Tepatitlán. Más hacia la derecha y casi al centro, pero no ven a Catec. Catec, saludos a mi estimadísima Gaby, la quiero mucho, un abrazo. Bien amigos, pues tenemos ya 10 millas en final a la pista 29, como habíamos pronosticado. Vamos a darles detallitos desde 1000 pies al aterrizar. Tenemos ahora 1500 pies, 2500 pies sobre el suelo. Ok amigos, tenemos 5 millas, están poniéndome por ahí la Daisy 20 grados de flaps, tenemos V-Rev más 30, estamos próximos a los 6000 pies y vienen los llamados de los que estábamos hablando. Mil pies, más 20, 900. 3.7 millas. 800. Con 3 millas tren abajo. Tren en transición. Recuerden, 800, la velocidad más que 20. Traiga arriba de V-Rev y el régimen de descenso. 900. 700, más 20, 900. Tren abajo y asegurado. Las expuestas. 2.7 millas. Emisiones. Estabilizado y continuamos. 400 más 10. Mínimos. Mínimos ahora con 300 pies. Más 10. 700. Está en el aprendizaje la Daisy de los call-outs. 200. Más 10. 500. Se aterriza, abrimos nuestras reversas, un frenado constante entre reversas y los frenitos, no abusamos de los frenos. 60 nudos, reversas fuera. Bien amigos, pues estamos ya ingresando a la plataforma de Guadalajara. Vamos a nuestro hangarcito. Vamos a ver cómo está casita. Tenemos varios días fuera. Y bueno, pues bienvenidos a Guadalajara, Jalisco, México. La tierra del tequila, mariachi, charrería.
Es un placer saludarles, Daisy, Capi Roger y Flyers Team.